que abre este espacio, que es un espacio de conocimiento mutuo. La instalación del gran IKEA en la ciudad ya va a ser enseguida realidad. Es un primer paso, como decía el alcalde, cierto es. Es una gran oportunidad la que tenemos y estamos muy contentos de estar aquí. Es algo en el que estábamos demandando, en el que los vigueses y las viguesas nos demandaban, y ya estamos aquí. Ya tenemos nuestros productos y nuestros servicios aquí. El mercado de Vigo sigue siendo un mercado muy interesante y así lo tenemos presente y exploraremos futuras oportunidades. Nosotros aproximadamente del total de los visitantes que tenemos en el centro comercial y en nuestra tienda IKEA Coruña, aproximadamente el 10% es gente de Vigo. Si bien es cierto, nuestra tienda en Coruña es nuestro principal medio, es donde tenemos toda la exposición. Siguiendo nuestra estrategia de accesibilidad dentro del mercado de Vigo, no solamente venimos con nuestros productos y con nuestros servicios, sino también hemos hecho una prueba y vamos a empezar hoy, 22 de enero, con una prueba en la que el transporte, el servicio de transporte a casa, se ve reducido en precio. ¿Vale? Ahora mismo un consumidor de Vigo, un cliente de IKEA, puede comprar cualquier producto online o en este punto por 49 euros con transporte a su casa. Así que hacemos también una reducción y hacemos una apuesta para ser todavía más accesibles a este mercado.